A la hora de comprar una fuente de poder, una de las características en las que más nos deberemos fijar, aparte de la potencia del modelo, es en el tipo de certificación 80 Plus que tenga esta fuente que vamos a adquirir. Lo primero que haremos es aclarar qué significan las letras 80 Plus, aplicadas en relación a una fuente de alimentación. No es, como muchos usuarios piensan, un tipo de estándar o una característica de la fuente de alimentación. En realidad, más bien se trata de una certificación voluntaria que lleva a cabo Ecos Consulting con el objetivo de promover productos más eficientes a nivel energético. Esta certificación se creó en el año 2004. Algo similar a las certificaciones que suelen llevar todos los electrodomésticos hoy en día y que nos indica más o menos lo que consume este y la energía que deja de aprovechar. Esta certificación asegura al usuario que la fuente de alimentación que quiere adquirir tiene una eficiencia energética de al menos el 80% bajo cualquier carga de potencia. Esto significa que, de toda la potencia que llega a la fuente, al menos el 80% de ella se convierte en energía útil, mientras que el 20% restante se pierde como energía calorífica. A medida que se incrementaba la eficiencia interna de las fuentes de poder, se crearon subcategorías dentro de la certificación 80 Plus. Las primeras en aparecer fueron las certificaciones 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver y 80 Plus Gold en el año 2008, siendo seguidas al año siguiente por la certificación 80 Plus Platinum. Para llegar a la certificación 80 Plus Titanium, hubo que esperar hasta el año 2012, en el que Delta Electronics desarrolló las primeras fuentes de alimentación con esta certificación. Una ventaja añadida al menor consumo que tiene una fuente con una certificación mayor es que suelen ser mucho menos sonoras que las de menor eficiencia, dado que menos energía se convierte en calor. El ventilador no tiene que girar a más revoluciones por minuto. Muchos fabricantes han aprovechado esta característica para crear fuentes híbridas, en las que su ventilador no se pone en marcha hasta que se alcance cierto consumo de potencia. En resumen, vimos que esto se refiere a eficiencia energética, por lo cual no significa que una fuente sea buena o mala por tener o no certificación 80 Plus. Si quieres comprar tu fuente de poder, debe guiarte por varios factores. ¿Y tú, qué certificación 80 Plus tienes en tu fuente de poder? Déjanos tu opinión. Que Dios los bendiga y les dejo este video donde podemos ver un overclock con una fuente de poder sin ninguna certificación.